Dicen que en política el verdadero líder solo se rodea de los mejores, el mediocre de los incondicionales. A unas horas de que se nombre a los ungidos, los gabinetólogos ya cruzan apuestas. Para que usted vaya a la segura, escuche la doctísima opinión de nuestros atinados expertos. ¿Cómo le va? Es miércoles ya. Bienvenidos a la suya, a la mía, a la nuestra. Nuestra y la doctísima opinión. Jaime Guerrero, ¿cómo amaneciste de tu doctísima opinión? Doctor Gálvez, reluciente, rutilante, mi doctísima opinión, que se verá además engalanada con su futurismo, doctor. Necesitamos de tu tino, de tu sapiencia, porque hoy le vamos a entrar al deporte favorito de los mexicanos. Ya ve que pues preferimos vivir en el incierto futuro donde podemos especular que en la triste realidad. Y así está básicamente todo el país al que le interesa la política, porque ya se lo habíamos adelantado. Mañana Claudia Sheinbaum, la virtual presidenta electa, presentará aparte de su gabinete. Le decíamos ya que corren distintas listas, distintos pronósticos. Esto ya se puso más interesante, Jaime, que si México va a pasar al quinto partido o no. Pero por eso hemos traído nuestras bolas de cristal, es doctor correcto, Gálvez. Para jugar con ellas y ser unos especuleros de primera. De primerísimo. Esto está mejor que el oráculo, porque además nos permiten ya proyectar cuál va a ser el doctísimo gabinete. Si te parece, de la doctora Sheinbaum. Vamos a empezar con los que nos parece que serían los muy probables que estén dentro del gabinete. En este juego que le digo, nos encanta jugarle al pitonizo aquí. Tenemos la ruleta. Creemos que estos son como los que van a estar de cajón, sí que sí. ¿O no, mi estimado Jaime? Sí, Guerrero. Por ejemplo, Mario Delgado. Ya lo veías tú, pero antes al doctor Juan Ramón de la Fuente, porque es un hombre que ha tomado muchísimo protagonismo, sobre todo en los equipos de transición. Y un psiquiatra siempre se necesita. Omar García Harfuch, que fue secretario de Seguridad Pública aquí en la Ciudad de México, muchos lo ven como encabezando el gabinete de seguridad. Mira, además, en esta carta hay una doble jugada porque Rosa Isela Rodríguez fungió como funcionaria de Sheinbaum en el gobierno de la Ciudad de México, luego saltó al gabinete federal y es muy probable, según lo que nos dice la bola de cristal, que esté en el gabinete ahora de Sheinbaum. Fíjate que esta es una cara nueva, pero es parte de lo que ha sido el equipo, no solo de transición, sino de campaña. Altagracia Gómez, ella estuvo como de vocera de todos los temas que serían económicos para el gabinete de Sheinbaum y algunos la ven como probable secretaria de Economía. Es hija de un empresario, o sea que es una curiosa adquisición del gabinete de Sheinbaum. Y le he escuchado algunas declaraciones muy interesantes. Ahora, también junto con el doctor Kersenovich, quien es el responsable de crear básicamente toda esta política de salud, que va a ser una de las banderas seguramente del gobierno, del nuevo gobierno. Y él, yo creo que junto con Ramírez de la O, son los que tienen un lugar asegurado en el gabinete. Él sí es altamente probable que lo veamos como secretario de salud al doctor Kersenovich. Ahora, muchos, por esta participación de las corcholatas y que decían que iban a ganar los que no superaran la candidatura y demás, iban a tener un lugar en el gabinete, se hablaba de que Manuel Velasco, por este acuerdo que tuvieron, tendría un lugar en el gabinete. Sin embargo, él, aunque lo veíamos ya clavado en cultura, pues no, se desmarca de inmediato y dice que él no va a estar en el gabinete. En el Partido Verde yo voy a coordinar la fracción en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados Carlos Puente. El licenciado Adán Augusto López Hernández en el Senado de la República y el doctor Monreal en la Cámara de Diputados. Marcelo, ¿ya te invitaron al gabinete? No, esta reunión es para otra cosa. ¿Pero es ya para... te invitaron? No, a mí no me han invitado. Ya les diré. Bueno, ya nos dirá. No, pero hay muchísimas de estas quinielas que están haciendo el gabinete, donde ponen en por lo menos en tres posiciones distintas, incluso hasta cuatro, a Marcelo Ebrard. Digamos que si esto fuera fútbol, como un líbero que igual puede estar en la Cancillería para repetir, también puede manejar la Secretaría de Economía. Lo ven en varias posiciones en el gabinete. En el único donde yo personalmente no lo veo, pues sería en la Secretaría de Gobernación, porque después de la ríspida campaña interna no veo a Claudia poniéndolo en la segunda posición de más importancia en su gobierno. Pero sí funciona como un comodín. Marcelo, tiene, digamos, las cualidades que le vimos en la administración pública de la Ciudad de México,
en la Cancillería, es un tipo muy práctico que seguramente, por lo menos para los problemas de bote pronto, tendrá siempre una respuesta. Y quieran o no, tiene legisladores tanto en la Cámara de Diputados, sí, que son de su grupo, en senadores, y tiene también una alcaldía en la Ciudad de México con la cual puede operar, ¿no? Oye, porque hubo diputados y senadores que ya incluso parecía que habían roto con Morena, pero en esta operación cicatriz se volvieron a colar ahí en curules y en escaños. Jaimito, como bueno, debe de ser, cuando hay para repartir todo esa alegría. Oye, doctor Gálvez, dime. Bueno, esto sería la proyección del gabinete, ¿no? Pero también tenemos esta noche una propuesta de antigabinete. Es correcto, porque en la doctísima opinión somos muy traviesillos y tenemos ya algunas propuestas que a lo mejor no han considerado, pero porque se les pasó. ¿Qué te parecería el ex líder de Luz y Fuerza del Centro, Martín Esparza? Nunca lo veríamos en la Secretaría de Energía. Oye, Eddie Small en la Secretaría de Cultura, lo que nunca ocurrirá. Fíjate que Gerardo Fernández Noroña conoce bien las instalaciones de la Secretaría de Gobernación, se manifestó mucho tiempo ahí, incluso lo aventaban los policías. Yo creo que esa posición no le gustaría a él para nada. ¿Qué tal Cuauhtémoc Blanco en la Secretaría de Educación? ¿Ya ves cómo eres? Oye, Liz Vilchis, la señora que lee las supuestas mentiras en la mañanera, podría estar en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, porque podría ser la comunicación ahí muy directa, muy específica, muy clarita. Oye, y mira, Jorge Emilio González, que lo ves ahí en el fondo con su bombín de secretario del Trabajo. Ándale, me parece una buena opción. Algo que tampoco ocurrirá. Pues sí, si te vas a poner en ese plan, propongo a René Bejarano. ¿Qué te parece para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público? Ajá. Se me hace que podría ser una buena opción. Y de pareja, ¿qué te parece? Ignacio Ovalle, quien fuera director de Segalmex. De Segalmex, donde podemos... el gran fraude, aquel desvío impresionante. ¿Función pública o instituto para devolver al pueblo lo robado? En la función pública. Nunca imagínate había... que sea el secretario de la función pública. Oiga, O el instituto para devolver al pueblo lo robado. Clemen, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Es que, además, cuando yo los escucho así bien animados, no puedo evitar dar mi doctísima opinión. No, la escuchamos, por supuesto. Miren, es que yo también tengo ya, les vengo a presentar mi gabinete. Ah, excelente. La verdad que tengo mi partido del relajo y la pachanga, sí, y todo. Y entonces, ¿qué cree? Pero fíjese que tomé una determinación. Siéntese. Porque como que se me vino un pensamiento, un pienso, ajá, que el poder es humildad. Ay, a ver, qué bonito. Entonces ya no voy a nombrar a mi comadre, porque siempre la nombraba yo en todo como mi asesora. No, ahora no. Sí. Ahora pura gente más listísima que yo. Venga, entonces, por decir, ¿algún ejemplo o algo? La verdad los quiero invitar a ustedes. Aquí formalmente, ¿no? Por decir, usted quisiera yo que fuera el secretario de la elegancia. Ah, dale, muy bonito, ándale, te agradezco. Se me representa como Mauricio Garcés, ¿verdad? Pero de la política. Por el gasné, sí, y la voz. ¿Verdad, ¿no?, que sí? Sí, claro. Qué amabilidad. Y usted, algo así como relacionado con las elecciones. Él es experto en elecciones y yo quiero que usted me enseñe a elegir. La Comisión Federal Electoral la podemos revivir, sí, y que la encabece Jaime Guerrero. Bueno, todo depende de los partidos que la rondeen usted. Sí, porque me ha ido mal, la verdad. ¿A quién hace? ¿Doctor Sanjeado? ¿Ya le embarazaron la urna, no? Ya, no, ay, no, claro, no, pero porque dobló bien así en la cosa, en la rendijita. Ay, no, no. Nada más cuidado con la operación Mapache y la urna embarazada. No, y el ratón loco. El ratón loco. Tengo mi bendición, que no la voy a nombrar. ¿El doctor no hay... Sanjeado le va a dar algún puesto en su gabinete? No, sí. No, sí, él va a ser nuestro secretario de Luz y Fuerza. Ay, sí. Porque no, siempre nos ilumina con su sapiencia. Y así me voy a seguir, ya les voy yo informando. Pero la verdad sí, porque yo francamente opino que uno lo que sí, no, que no haya nepotismo, o sea, ni mi bendición, ni mis amigos, ni mi compadre, ni nada. Ninguno de sus cinco hijos. ¿Nos va a desconocer o qué? No, porque ustedes no, o sea, como quiera hay una relación profesional. Bueno, así mantengamos la Clemen, muchas bueno, gracias. Ya voy, ¿eh?, porque ese gabinete, me voy a trabajar porque ese gabinete, ¿qué? Pues no se paga solo. Ándele, bueno, doña Clemen. Acaban todo su programa, felicidades, ¿eh? Le agradezco, Clemen, muchas gracias. Oye, mi estimado Jaime, regresando ya a temas más serios, poquito más, la sí, virtual presidenta electa, ya un poquito ya nos íbamos a la fiesta. Sí. La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, tuvo una reunión hoy con la cúpula empresarial, con el Consejo Coordinador Empresarial. Algunos quisieron ver en esta reunión una cargada de los empresarios con la presidenta electa, aunque en realidad es una reunión que se da siempre, cada vez que hay una elección, y por supuesto, los hombres de los negocios, los hombres del dinero, pues quieren platicar, quieren saber de primera mano cómo van a venir los tiros para el próximo sexenio, y también, pues nadie está peleado con su dinero, quieren saber cuáles van a ser las decisiones, por dónde van a ir, y les preocupa a los hombres del dinero, por supuesto, la reforma judicial es la principal inquietud que le llevaron a esta reunión, y que esta no sea una deriva de un gobierno
autoritarista. Esto fue lo que les dijo Claudio Sheinbaum a los hombres del Consejo Coordinador Empresarial. De ninguna manera esta reforma va a representar autoritarismo, una concentración del poder. Ese no es el objetivo. De hecho, el objetivo es que el Poder Judicial tenga su autonomía. Oye, interesante el punto, aunque también los empresarios han expresado sus preocupaciones. Sí. Y me parece que justificadas, si uno entiende el momento que le tocó vivir al país en la elección pasada. Uh-huh. O sea, hay un riesgo de que el crimen organizado pueda hacer lo que hizo con algunos candidatos en elecciones que acabamos de ver. Creo que ahí hay un punto de preocupación que tendría que ser atendido. Mira, curioso porque aparece en esta reunión Claudio X Laborde, González Laborde, que es el padre de Claudio X González. Por un lado el hijo impulsa la marea rosa y por el otro el padre va y se reúne, pero es este mismo tema el que mantiene preocupados. Mira, vamos a escucharlo. Al final del día, México es un país mucho más grande que todos nosotros y este es un país muy resiliente. Yo creo que tenemos una gran oportunidad y ella tiene una gran oportunidad de ser una muy buena presidenta y todos tenemos que contribuir a ello. Ahora, de los principales problemas que le ven a esta reforma judicial es que no es una reforma de justicia, ¿no? Se va a traducir en bienestar de la gente, en menos impunidad en los delitos, en el robo del coche, de la cartera, del celular. No tiene nada que ver con eso. Es de jueces federales, casi 2,000 puestos de jueces, ministros y magistrados federales. Y hay la preocupación en los hombres del dinero precisamente de que no ha funcionado esto como tal en ningún otro país, que se elijan de manera democrática o por voto directo, y esto no garantiza la justicia. Sin embargo, sí puede hacer que algunos grupos tomen el control de lo que sería la impartición de justicia. Y hay que recordar también, Jaime, de dónde viene un poco esta iniciativa. No es una iniciativa que traiga Claudia, viene desde, lo decíamos, cuando el presidente no logra la ampliación de mandato de Arturo Saldívar, dice va a reforma judicial. Cuando se le caen algunos casos porque estuvieron mal integrados en la fiscalía y los jueces no tienen más que liberar a los detenidos, dice va a una reforma al Poder Judicial. Y cuando le presentan amparos y les detienen sus obras emblemáticas, le detienen estas obras con amparos los jueces y dice va una reforma. Es decir, en el fondo se trata de que el gobierno federal, en este caso el presidente Andrés Manuel López Obrador, no quiere este poder judicial que le detiene lo que son sus planes, lo que son sus deseos. Y fíjate qué interesante, doctor Gálvez, porque en la reunión con el Consejo Coordinador Empresarial, Sheinbaum no habló de esta propuesta de la elección directa de jueces, ministros, magistrados. Y a veces también en eso hay un mensaje. El caso es que hay preocupación de algunos sectores, no solo del empresariado, sino también de la política, y a propósito de lo que acabamos de ver en la elección federal y la elección local, con el crimen organizado presionando, incluso asesinando a aspirantes como una forma de descarrilar candidaturas. Y por eso escuchábamos hoy en la mañana a Xochitl Gálvez, que reapareció en el Senado, hablar de estas preocupaciones. Si te parece, vamos a escucharla justo como ella lo expuso. Hoy México está ante una buena oportunidad de inversiones, pero sin certeza jurídica, con un poder judicial totalmente sometido. Si los que van a poner a los jueces en Sinaloa, en Sonora, es la delincuencia organizada, estamos en un grave problema. Entonces creo que sí es importante reflexionar sobre el tema de elegir a los jueces, magistrados y ministros por voto popular. Horas nos quedan nada más, mi estimado doctor Guerrero, para seguir de especuleros con el gabinete. Así que haz tus apuestas y mañana vemos si le atinamos. Sí, mañana aparte ya del equipo de trabajo de Claudia Sheinbaum. Vivo con el miedo de que se aparezcan los protagonistas, alguno de los del gabinete. ¿Será? O a lo mejor ellos allá. También ese es otro, uno nunca sabe.